Firmantes: el ciudadano Ricardo Menéndez, vicepresidente de Economía Productiva. Por Venezuela: por Colombia, el señor Sergio Díaz Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo. La misma tiene por objetivo crear un Comité Binacional Económico Productivo que se encargue de ordenar y planificar las acciones necesarias para consolidar alianzas productivas entre ambos países basadas en la complementación económica productiva y en relaciones comerciales justas y transparentes. Las alianzas productivas se consolidarán en áreas estratégicas para ambos países como textil, agroindustria, ganadería, procesamiento de alimentos, automotriz, energía, turismo, viviendas y otras. Acta para el establecimiento de una comisión interministerial colombo-venezolana en materia de turismo entre el Ministerio del Poder Popular para el Turismo de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Firmantes: por Venezuela, el ciudadano Alejandro Fleming, ministro del Poder Popular para el Turismo. Por Colombia, el señor Sergio Díaz Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo. El objetivo de la misma es crear una comisión interministerial colombo-venezolana en esta materia, la cual será conformada por los delegados designados dentro de un lapso no mayor a 30 días a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, con el objetivo de dar seguimiento y fortalecer el importante flujo turístico para el intercambio de información sobre el acervo histórico y cultural que une a los pueblos hermanos. Acta de compromiso entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Colombia para la cooperación entre la construcción de un puente internacional en el sector Las Tienditas. Firman: por Venezuela, Francisco Garcés, ministro del Poder Popular para el Transporte y Comunicaciones, y por Colombia, Germán Cardona, ministro de Transporte. Objeto: establecer la intención de las partes para la construcción de un puente fronterizo internacional en el sector Las Tienditas, al sur del estado Táchira, de la República Bolivariana de Venezuela y el departamento del norte de Santander, de la República de Colombia. Acta de compromiso entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia para la cooperación en la lucha contra el problema mundial de las drogas. Firmantes: por Venezuela, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Por Colombia, la ciudadana María Ángela Holguín Cuellar, ministra de Relaciones Exteriores. La misma tiene por objeto crear un grupo de trabajo de carácter binacional encargado de negociar y concretar los términos generales de acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Colombia en la lucha contra el problema mundial de las drogas.
Seguidamente, lectura de la Declaración de Miraflores entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia, a cargo de la señora Ana Vargas, vocera oficial de la Presidencia de la República de Colombia. Declaración de Miraflores. Reunidos el 2 de noviembre de 2010 en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, los presidentes de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, y de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, pasaron revista de forma detallada a los resultados del trabajo adelantado por las comisiones creadas el 10 de agosto en la ciudad de Santa Marta. Agenda de decisiones. Comisión de Complementación Productiva y Económica. Primero, acordaron crear el Comité Binacional Económico Productivo, cuyo objeto será avanzar en el acuerdo de complementariedad económica y productiva, así como impulsar las alianzas productivas sectoriales en sectores tales como textil, alimentos, café y cacao, ganadería, vivienda y materiales de construcción, automotriz y energético. El cronograma y el plan de trabajo establecido iniciará el 8 de noviembre de 2010. Segundo, reconocieron el buen avance del proceso de regularización de la deuda debidamente validada, autorizando el pago de 336 millones de dólares hasta la fecha. Tercero, instruyeron suscribir un acuerdo para el intercambio de información sobre el tema de los presuntos ilícitos comerciales entre la DIAN y el CENIAT. Cuarto, acordaron generar una base de datos mensual de precios referenciales de cada país a fin de evitar a futuro situaciones como los sobreprecios. Quinto, decidieron agilizar los trámites asociados a las exportaciones colombianas, priorizando en una primera etapa los siguientes sectores: A, textil; B, calzado; C, medicamentos; D, producto de higiene personal y limpieza; E, alimentos; F, empaques; G, repuestos y autopartes. Sexto, acordaron la ampliación de frecuencias y nuevas rutas para el desarrollo bidireccional del turismo. Séptimo, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció al Gobierno de Colombia la autorización de 456 certificados de origen para exportadores venezolanos con destino a Colombia en sectores como química, farmacéuticas, plástico y textil por un monto de 219 millones de dólares. Octavo, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció al Gobierno de Colombia el compromiso de comprar la producción de la cooperativa de caña de azúcar del norte de Santander 2010-2011. Comisión para un plan de inversión social en la zona de frontera. Primero, decidieron crear las orquestas sinfónicas binacionales juveniles e infantiles y el desarrollo de 4 centros musicales en las regiones de frontera. Segundo, aprobaron la celebración de un concierto binacional con la participación de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela y las orquestas profesionales de Colombia el 15 de diciembre de 2010 en la ciudad de Bogotá bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel. Comisión para el Desarrollo Conjunto de Obras de Infraestructura. Primero, instruyeron iniciar los trabajos necesarios para la construcción del puente de Tienditas que unirá a ambos países. Las obras iniciarán en enero de 2011, pautando la inauguración para principios de 2012. Segundo, decidieron habilitar el puente José Antonio Páez que une el estado Apure con el departamento de Arauca como paso internacional de frontera. Tercero, instruyeron resolver los asuntos que obstaculizan el transporte de carga en la frontera. Comisión de Energía. Primero, acordaron restablecer los esquemas de suministro de combustibles venezolanos a los departamentos fronterizos de Zulia, La Guajira, 11.518.000 litros al mes. Táchira, norte de Santander, hasta 19 millones de litros al mes. Apure, Arauca, 4.750.000 litros al mes. Amazonas, Guainía y Vichada, 2.255.000 litros al mes, para un total de 37.156.800 litros mensuales, equivalentes a 7.741 barriles día. Para tal efecto, PDVSA suscribirá con Ecopetrol los respectivos contratos. Segundo, decidieron fortalecer los esquemas de control en ambos lados de la frontera para erradicar el contrabando de combustible y desarrollar programas de reconversión social y laboral. Tercero, acordaron dar inicio a la evaluación técnica, económica y ambiental que permita el desarrollo de trabajo conjunto de exploración y producción entre PDVSA y Ecopetrol en los campos maduros de Occidente, actividad de exploración y producción en la cuenca Apure-Barinas y la posibilidad de participación de Ecopetrol en la faja petrolífera del Orinoco. Cuarto, decidieron avanzar en los estudios del proyecto de extensión a Centroamérica del gasoducto Norte y evaluar la posibilidad de extender la interconexión a Ecuador.
Igualmente solicitaron adelantar los estudios para la construcción del oleoducto Poliducto entre la faja de Orinoco y el Pacífico colombiano. Quinto, el gobierno colombiano ofreció su experiencia en materia de gasificación del gas doméstico y gas natural vehicular a fin de que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela pueda implementar programas similares. Comisión de Seguridad. Primero, acordaron la creación de un grupo de trabajo de carácter binacional encargado de negociar y concretar los términos generales de un acuerdo de cooperación en la lucha contra el problema mundial de las drogas. Segundo, acordaron llevar a cabo una reunión el próximo 19 de noviembre de 2010 en Cartagena de las autoridades encargadas de la lucha contra el tráfico de drogas y delitos conexos. Ambos presidentes ratificaron el interés de reunirse de manera regular y de que los equipos de trabajo se mantengan en comunicación permanente. El presidente Santos agradeció las atenciones del pueblo de Venezuela y ratificó su invitación al presidente Chávez para que el próximo encuentro se realice en Colombia, marcando el camino de la unión histórica de nuestros pueblos. Firmada en la ciudad de Caracas, Palacio de Miraflores, el 2 de noviembre de 2010, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. Imagen en vivo hasta ahora, el saludo de los mandatarios de Venezuela en calidad de anfitrión y de Colombia. Imágenes que ocurren en Caracas, capital latinoamericana. Está concluyendo esta reunión de trabajo binacional. Han escuchado los extensos temas tratados en estos acuerdos. Reunión en Cartagena en diciembre próximo para tratar el combate a las drogas. El acuerdo de cooperación bilateral en la frontera es otro tema que resalta, entre tantos temas económicos, comerciales e inclusive que tienen que ver con el mundo del arte y de la cultura. Han escuchado también que el 15 de diciembre la Sinfónica Venezolana con el maestro Gustavo Dudamel van a estar presentándose en una ciudad colombiana. Distintos temas entonces, distintos aspectos están siendo vistos en estos acuerdos. Señores cancilleres, señores ministros, señores funcionarios, tanto del gobierno de Venezuela como del gobierno de Colombia, queridos amigos de los medios de comunicación, queridos venezolanos que nos están escuchando. Ante todo, presidente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este recibimiento. Muchísimas gracias por la forma como usted ha entendido la importancia de que nuestros dos países hagan todo lo que esté a su alcance para no solamente mejorar, sino fortalecer todos los días nuestras relaciones. Creo que el día de hoy hemos dado un paso muy, muy importante de las declaraciones políticas, de las declaraciones de buenas intenciones. Pasamos a los hechos concretos, los acuerdos que se acaban de firmar, los anuncios que se acaban de hacer, son una demostración de su voluntad y de la voluntad nuestra de integrar realmente a nuestros dos países, como era el deseo del libertador. Yo traje una frase de él que pronunció en el Congreso de Angostura, que dice: la reunión de la Nueva Granada y Venezuela es el objeto único que me he propuesto desde mis primeras armas. Es el voto de los ciudadanos de ambos países y es la garantía de la libertad de América del Sur. Y como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, América Latina está pasando por un momento muy importante. El mundo está pidiendo lo que nosotros tenemos. El mundo está pidiendo
energía, el mundo está pidiendo alimentos, el mundo está pidiendo biodiversidad, el mundo está pidiendo agua, todo lo que América Latina tiene, es lo que el mundo está pidiendo. Y en esa medida en que nosotros podamos integrarnos para crear una sinergia, crear procesos en donde los dos países y todo el continente pueda salir fortalecido, todo eso nos va a convenir y sobre todo le va a convenir a nuestros dos pueblos, al pueblo venezolano y al pueblo colombiano. Por eso este paso importante que hemos dado el día de hoy lo celebro en forma clara y categórica, y además nos hemos trazado con el presidente Chávez una ruta crítica muy productiva, muy constructiva. Hemos decidido además reunirnos regularmente cada 3 meses para hacerle seguimiento no solamente a lo que se ha decidido en el día de hoy, sino a muchísimas otras iniciativas que hemos discutido, pero que requieren de alguna maduración, de alguna discusión. Pero tenemos grandes proyectos y creo que los vamos a poder realizar porque esta relación comenzó muy bien y estamos los dos, el presidente Chávez y yo, absolutamente decididos a no dejar que nadie nos descarrile. Todo lo contrario, vamos a hacer todos los esfuerzos para continuar fortaleciendo esta relación, fortaleciendo la integración entre Venezuela y Colombia. De manera, presidente Chávez, que muchísimas gracias por este paso tan importante. Como lo dijimos y como lo hemos podido discutir en muchas veces, esto es lo que realmente los pueblos de Venezuela y Colombia quieren, que haya una buena integración, que haya un buen entendimiento, porque de eso solamente pueden salir cosas buenas. Muchas gracias, presidente. A continuación, las palabras del comandante presidente Hugo Chávez. Señor presidente Santos, señor canciller, ministros, demás integrantes de la delegación de la República de Colombia, señor canciller, ministros, ministras venezolanos, amigas y amigos todos. ¿Cómo fue que dijo usted, presidente? Que nadie nos descarrile. Que nadie nos descarrile. El mundo debe saber que Santos y Chávez estamos resueltos a que nada ni nadie nos descarrile. Y nada ni nadie nos va a descarrilar. Hemos comenzado a enrumbar unas relaciones que son no solo necesarias, yo digo que son responsabilidad nuestra visualizar, planificar y luego conducir unas relaciones integrales de cooperación, de intercambio, de integración, de unión, independientemente. Y tiene que ser así, independientemente de las diferencias políticas, distintos enfoques sobre la geopolítica mundial. Eso es harina de otro costal. Nosotros estamos obligados, y yo agradezco mucho a nuestros cancilleres, presidente, a la canciller María Ángela, que conoce tanto a Venezuela y que tanto la respetamos y la queremos aquí, estuvo aquí de embajadora cumpliendo esa tarea en función de los intereses compartidos de nuestros pueblos, de nuestra república. Sepan todos los colombianos, todas las colombianas, que aquí en Venezuela nosotros queremos a Colombia, respetamos a Colombia y queremos lo mejor para Colombia. Hemos comenzado a construir estas relaciones, presidente, desde el día de su cumpleaños, el 10 de agosto, allá en Santa Marta,
Y quiero recordar de nuevo a Néstor Kirchner, ese gran hermano y gran compañero que tanto hizo por este acercamiento entre nosotros. Y hace poco lo sembrábamos allá en la Patagonia con todo el dolor del alma, pero en buena parte a él debemos esta reunión, como la de Santa Marta, y el reinicio de un camino que para nosotros es más que un camino, es un destino. Es un destino. Nosotros somos un mismo pueblo, somos un mismo territorio, somos en una misma patria. Mira, presidente, tú recordabas a Bolívar. Y yo aquí tengo también una cita de Bolívar de 1827, en una carta que le dirigía al presidente del Senado de Colombia. Dice Bolívar: pocos días me restan ya. Más de 2/3 de mi vida han pasado. Que se me permita, pues, esperar una muerte oscura. ¿Tienes la llamada ahí? Sí, por favor, de una llamada aquí, una llamada que se va a convertir en un reto, un desafío, perdón. Presidente, es una llamada muy importante porque usted me dijo que iba a ponchar a Edgar Rentería. Usted que tiene buena fama de pitcher. Tenía que decirle a Edgar Rentería que no se va a dejar ponchar por ningún motivo. Aquí lo tengo, voy a hablar con él, voy a felicitarlo porque realmente nos enorgullece a los colombianos y a todos los latinoamericanos. ¿Cómo se conoce? Aló, Edgar, ¿me oye? Edgar. ¿Aló? Aló, Edgar. ¿Cómo está? Mire, aquí estamos con el presidente Chávez. Quería decirle cómo nos sentimos orgullosos de su desempeño en ese gran campeonato que se ganaron el día de ayer. Decirle que usted es un ejemplo para el resto de los colombianos con ese tesón y esa habilidad y ese coraje para jugar el béisbol, que es el deporte favorito del presidente Chávez, que está aquí a mi lado. Quería felicitarlo de todo corazón. Le voy a pasar al presidente Chávez porque él dice que lo va a ponchar a usted. Entonces, yo quiero que se lo diga directamente y decirle al presidente Chávez que yo siento mucho, esta puede ser la primera diferencia en nuestra relación, que había un venezolano que estaba en el equipo de Texas, que se llama Elvis Andrus, cosa que lamento mucho la pérdida del presidente Chávez, pero aquí le paso a Edgar Rentería para que lo salude y tengamos ese partido de béisbol lo más pronto posible. Gracias, presidente. Epa, Rentería, ¿cómo estás tú? Muy bien, feliz de oírte y de aplaudirte. Yo quiero decirte algo, el primer equipo que yo admiré allá en las Grandes Ligas fueron los Gigantes de San Francisco. Felicitaciones. Texas tenía buen equipo. Sobre todo, ¿qué te parece el Choretó de Texas? Va a tener un buen futuro. Bueno, quiero... Sí, y tú por Colombia y por toda América Latina. Mira, pregúntale a Andrew, porque yo ponché a Andrew hace apenas 4 meses. Yo lo ponché... El presidente Santos dice que yo no te voy a ponchar a ti. Vamos a echar un jueguito en Cartagena. ¿Cómo no? Dijo, ya está nervioso, ¿ves? ¿Tú sabes quién ponché yo también? A Sammy Sosa. Todo el mundo dice que se dejó ponchar, ¿no? Sammy Sosa. Fidel Castro también lo ponché.
Alguien me dijo, bueno, ¿y qué dices tú? 75 años, no lo vas a ponchar. Bueno, Rentería, hermano, te esperamos por aquí. Visítanos cuando quieres y, ¿verdad?, echamos una partida para que nos dé unos honrones aquí. Hacemos una caimanera. Nosotros hacemos caimanera aquí de cuando en cuando, con David Concepción, con Davalillo. Por ahí hace poco salió Víctor Davalillo. Tony Armas. Una partida de esos veteranos. Sammy Sosa. Te invito aquí. Invitamos al presidente Santos. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. Bueno, hermano, felicitaciones a ti y a todo el equipo allá de los Gigantes de San Francisco. Además, yo me alegro mucho porque le ganaron, voy a decir una travesura, al equipo de Bush. ¡Saludos, compadre! Gracias, Edgar. Un abrazo grande. Estamos hablando, gracias. Me dijo Andro la otra vez por teléfono. Somos amigos, amigos. Y su hermano, Erol, los dos juegan con Magallanes aquí. Entonces me dijo que Bush, cada vez que lo ve, lo llama y le dice, ¡Venezuela! ¡Viva Venezuela! Ahí está. Bueno, gracias, presidente, por esa buena iniciativa que nos alegra mucho más la tarde. En verdad, Rentería, la Rentería tiene ya más de 30 años, ¿verdad? Un pelotero cuajado. 35. 35. ¿Y tiene cuántos años ya en las mayores? Tendrá como 10. Yo creo que más. Más de 10 años, ¿no? 15. 15 años en las mayores, ¿no? Tremendo shortstop. Hizo una jugada la otra noche. Yo vi varios juegos. Una jugada que yo no sé cómo hizo. Una magia. Una magia colombiana, ¿no? De esa García Marquiano. Un AO García Marquiano. ¿No? Sacó la bola por aquí. ¡Uah! Y Andrew es un muchachito, un hombre joven. Un prospecto. Muy bueno también. A mí me alegra mucho, en verdad. Había otros colombianos que están en las grandes ligas. En una ocasión hicimos una, estamos hablando de una idea, presidente, de hacer una liga de béisbol colombo-venezolana por toda la costa caribe, pues. Toda la costa caribe de Cumaná, todas esas ciudades nuestras juegan mucho béisbol. Y todo lo que es Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, sobre todo por ahí es que se juega más béisbol, ¿verdad?, en Colombia. Hacia arriba en la montaña juegan más fútbol, igual aquí, igual aquí. Lula siempre me bromeaba porque decía, bueno, tú te la pasas hablando de contra el imperialismo, pero juegas el béisbol, el deporte del imperio. Le dije, bueno, ¿y tú crees que el fútbol? Le dije yo, ¿quién lo trajo aquí? Pues igual, lo trajeron de Europa. Bueno, gracias, presidente. Ahí tenemos un potencial muy grande del intercambio en el deporte, en la cultura. Bueno, retomo algunas ideas, ¿no? Este pensamiento de Bolívar que estaba refiriendo, fíjate lo que dice Bolívar: pocos días me restan ya, más de 2/3 de mi vida han pasado, que se me permita, pues, esperar una muerte oscura en el silencio del hogar paterno. Era 1827. Y termina con esta frase: mi espada y mi corazón serán siempre de Colombia, y mis últimos suspiros pedirán al cielo su felicidad. Nosotros sabemos que cuando Bolívar se refiere aquí a Colombia, se refiere a lo que hoy somos: Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Aquí estamos, bueno, 180 y tantos años después. Y ese padre nuestro Bolívar nos dejó a nosotros un desafío: mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Santa Marta, sabemos. Si mi muerte contribuye para que se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Allá estábamos en su sepulcro ahora. Yo le explicaba al presidente, con la ayuda de Elías Jagua y delante de la cancillera, el canciller, cómo exhumábamos a Bolívar, los restos de Bolívar, hace 4 o 5 meses atrás, y le mostrábamos algunas de las fotografías de cómo están, cómo conseguimos los restos de Bolívar. Cuando yo lo vi, presidente, recordé inmediatamente una frase del gran poeta venezolano Andrés Eloy Blanco,
refiriéndose a esos restos, porque ustedes saben que a lo largo de esta historia, durante varias ocasiones surgió el debate aquí sobre los restos de Bolívar. Nosotros hemos querido, bueno, certificar científicamente. Estamos esperando los resultados, pero al ver aquellos restos, creo que a nadie de los que estábamos allí le quedó duda de que son los restos de Bolívar. Pero Andrés Eloy Blanco dijo una vez, algún día se abrirá ese ataúd y podrán ver nuestros hijos esos ojos mirándonos desde el fondo de una tumba. Una frase así de esa, de un poeta como fue Andrés Eloy Blanco. Bueno, ese Bolívar nuestro, como Neruda le cantaba, Padre nuestro que estás en la tierra, en el aire, en el agua, nos dejó como ese desafío, como ese mandato. Y con Bolívar, bueno, quienes con él lucharon de verdad por dejarnos una patria. Y hoy, comenzando el siglo XXI, vemos, el presidente Santos se refería un poco a la situación mundial. Veamos la situación mundial, la crisis mundial que azota a muchísimos países. Nosotros no tenemos otro camino. No tenemos otro camino, no tenemos otro remedio, diría mi abuela. Por encima de dificultades. Y tenemos que entenderlo cada día más, todos los colombianos y las colombianas y todos los venezolanos y venezolanas, independientemente de la idea política o de la clase social o de la profesión en la que se desempeñe. Nosotros estamos llamados a unirnos de nuevo, ahora, con nuevos mecanismos. Y hoy, estos acuerdos que hemos firmado, esta relación, presidente, que comenzó aquel 10 de agosto, después de unas turbulencias no deseadas, pero que ocurrieron, y que estoy seguro más nunca ocurrirán, para que no nos descarrilen de nuevo, como usted decía, este primer conjunto de acuerdos, retomando programas de cooperación que venían funcionando muy bien desde siempre y abriendo nuevos horizontes, este conjunto de elementos conforman un piso, un primer piso para construir un poderoso, diría yo, sistema de relacionamiento basado en el respeto mutuo, en la confianza, en la buena fe, en el interés compartido. Yo creo que en este planeta no hay dos países que se parezcan tanto como los nuestros. Dos pueblos que se parezcan tanto como los nuestros. Dos historias como la nuestra, que es la misma, no son dos, es la misma. ¿Y por qué no? El mismo horizonte, el mismo destino. Con las diferencias. Si nosotros nos pusiéramos a esperar, si alguien se pusiera a esperar que todos los presidentes, todos los gobiernos de América Latina tuviesen el mismo enfoque, el mismo signo, la misma orientación, pues nunca sería posible la unidad, jamás sería posible. Porque aún gobiernos como el de Bolivia hoy, el de Venezuela hoy, tenemos enfoques distintos en muchas cosas. Son realidades distintas y por tanto, enfoques distintos, métodos distintos. O Brasil, Venezuela. Por eso yo le doy la bienvenida, presidente, a nombre de nosotros, todos los venezolanos y venezolanas, que amamos de verdad a Colombia y queremos allanar todas las dificultades para que de una vez y para siempre nos presentemos, como decía Bolívar, unidos ante el mundo. Qué alegría yo vi en los ojos y en las expresiones y en las palabras de líderes mundiales como Vladimir Putin, Dmitry Medvedev y muchos otros amigos, Gaddafi, hablando de Colombia y de esta nueva etapa. Lula, Kirchner estaba feliz en Santa Marta,
Recuerdo que me pidió la chaqueta tricolor. Después yo se la mandé, porque ese día salimos y nos despedimos, y después que yo voy en el vehículo es que digo, oye, no le di la chaqueta a Néstor. Pero a los pocos días envié a alguien con una cartita y la chaqueta. Era para su hijo Máximo. Allá tiene Máximo la chaqueta. Feliz, feliz estaba Cristina desde allá. Evo, Fidel llamó esa noche. Qué bueno, Chávez, que lograron ustedes dejar atrás las ventoleras, así me dijo. Estamos obligados, presidente, y lo haremos, y lo haremos. Y hemos acordado cada 3 meses, señores cancilleres, reunirnos. Así que, Dios mediante, debemos estar en Colombia en febrero, comienzo de febrero. Y yo pido a mis compañeros ministros y ministras, y a todo el país, que abonemos, que pongamos todos los esfuerzos para allanar dificultades, para abrir esos caminos, para concretar esos convenios, que no se queden aquí en un papel. Y estos y otros más, y deben ir saliendo muchos más. Hay un gran potencial de complementación entre nosotros en los temas sociales, culturales, económicos, productivos, tecnológicos. Así que trabajemos esto con compasión, compasión bolivariana, gran colombiana, compasión suramericana, compasión en función de los intereses de nuestros pueblos. Hemos hecho una reunión extraordinaria, hemos tocado un conjunto de temas de los más diversos, allanando pasadas dificultades y abriendo esos horizontes. Miren, por ejemplo, esta carpeta que me mandó el ministro Ramírez, yo anoche me puse a estudiar muchas cosas, como el del Central Casta, por ejemplo, y hemos firmado, vamos a comprar la producción de caña de azúcar de allá de la cuenca del río Zulia, del lado colombiano. Si es que la central nuestra está trabajando es un 50%, porque le falta caña y la caña está del otro lado. Y la del 2011 también, y ojalá podamos hacer el convenio para levantar la producción de caña de ambos lados y ampliar incluso ese central azucarero de ahí, de Casta. Ahora miren, esto se pierde de vista. La cámara la tienen acá. Ajá. A ver, ¿dónde colocamos esta? Aquí. Los colores del mapa no ayudan mucho, pero aquí está esta línea roja, es el gasoducto Antonio Ricaurte, el que hemos llamado transcaribeño, y aspiramos que sea transoceánico. Esto está funcionando, y bueno, y Colombia no ha dejado de enviarnos el gas, creo que algo así como 120, 150 millones de pies cúbicos diarios de un gas que es muy útil para nosotros aquí, en el lago de Maracaibo, en la petroquímica y el consumo de gas doméstico y otros usos más, sobre todo el tema industrial petroquímico. Y nosotros estamos comprometidos, y hoy lo hemos ratificado, a partir del final del 2012 ya Colombia no nos enviará más gas para acá, seremos nosotros los que le enviaremos gas a Colombia. Estas líneas en amarillo son tramos previstos que nosotros prevemos. Aquí es que está, presidente, en esta área, el gran yacimiento que hemos descubierto con una empresa española, la Repsol, y una italiana, la Eni. Es un pozo de los más grandes que se ha descubierto en el mundo, un yacimiento que él solo tiene 14 trillones, ¿no? 15 trillones de pies cúbicos de gas. El solo yacimiento, uno solo. ¿Cuánto gas más habrá en este golfo que tiene que unirnos para siempre? Donde nació el nombre de Venezuela, el Golfo de Venezuela. Entonces, esta es una posibilidad que tenemos de lanzar otro gasoducto por acá y unirlo con el Ricaurte. Y luego, unir estos gasoductos por la costa colombiana hacia Centroamérica y también hacia el corazón de Colombia. Yo creo que este existe ya, ¿no? Son dos opciones. Pero ya Colombia tiene un...
No, por la costa, ¿verdad? Por Santa Marta, Barranquilla. Luego, Rafael, hemos acordado retomar esto, ¿verdad? Eso estaba congelado. Vamos, ahí no debemos perder un día. No debemos perder un día. Aquí hay otro proyecto que va a ser muy útil para nuestros dos países y otros países aliados como China, que van a requerir mucha energía en el futuro. El crecimiento de China, como sabemos, es extraordinario. Aquí está la faja del Orinoco. Esta línea roja es la ruta prevista de un poliducto para llevar petróleo. Aquí está la reserva de la faja del Orinoco. Ahí hay petróleo, bueno, es la reserva más grande del que hay en el mundo conocida. Para acá, para Colombia, por los llanos acá, muy cerca de Bogotá, Villavicencio queda por aquí, ¿verdad? Villavicencio, ¿no? Más arriba, por acá. Y luego buscar la costa pacífica aquí en Puerto Tumaco. Esta es una opción. Y esta negra, Rafael, ¿qué es? Dos opciones. Esta pasaría más cerca de Bogotá. Bueno, habrá que, pero lo que hay es que avanzar en los estudios de ingeniería, y salir del papel e irnos al terreno, ¿verdad? Conjuntamente. Por eso es tan importante. Ahora, para hacer todo esto se requiere, bueno, que estemos aquí nosotros conversando, que haya confianza entre nosotros, que trabajemos juntos, como hermanos, como aliados, como socios. Hay otro proyecto que es el de un gasoducto. Todo esto me lo entregó PDVSA anoche. El mismo sistema este de Antonio Ricaurte, pero luego un gasoducto y esta línea por acá para Centroamérica, pero luego esta línea para llevar gas hasta Quito, pasando por toda Colombia. Gasoducto colombiano y un gasoducto que vaya para Ecuador. En Ecuador estamos explorando gas, PDVSA y Petroecuador, en el Golfo de Guayaquil. No hemos tenido mucho éxito todavía, pero seguiremos, ¿verdad?, explorando. Pero nosotros creemos que esto es una necesidad para Colombia, para Venezuela, para Ecuador. Hace unas semanas atrás lo comentaba con el presidente Alan García también. La interconexión de toda esta parte del continente. El norte de Brasil, ese es otro tema también, está previsto que nos interconectemos. Sobre todo si las reservas de Venezuela siguen creciendo, las reservas probadas, que ya estamos en 185 trillones de pies cúbicos de reservas probadas. Pero Venezuela pudiera montarse en 500 trillones. No estamos contabilizando ahí la faja del Orinoco. En la faja del Orinoco ya estamos sacando algo de gas. Tampoco estamos contabilizando, bueno, están metidos los 15 trillones de aquí de Paraguaná. Bueno, hemos retomado un camino, presidente. No lo perdamos, no permitamos que ninguna ventolera, ningún evento, ningún provocador, ningún agente extraño a nosotros mismos nos vaya a descarrilar. Nuestros dos cancilleres lo están haciendo muy bien, felicitaciones a nuestros ministros. Deroguemos de una vez y para siempre aquella diplomacia en los micrófonos, que no es diplomacia en verdad, esa es otra cosa. A veces se convierte en locura, unas escaladas y tormentas a veces en un vaso de agua, y con una llamada telefónica, una conversación, una nota, se pueden solucionar con transparencia, con confianza, credibilidad, eso que hemos comenzado a construir de nuevo. Yo celebro como el que más y como usted, presidente, este encuentro, estos convenios turísticos, muy importante lo de las rutas aéreas. Creo que aquí en el documento faltó ponerle rutas aéreas, la palabra aéreas, pero ustedes lo completan. La frecuencia, las rutas aéreas, el turismo de aquí para allá, de allá para acá, el comercio, la complementación, las cadenas productivas. Un buen ejemplo, yo le recordaba, recordando las empresas que nosotros adquirimos allá en
¿Dónde es que está la empresa Monómero? En Barranquilla, ¿no? Barranquilla. Una empresa muy eficiente. Nosotros llevamos de aquí materia prima de petroquímica y allá se produce una serie de elementos de mucha importancia para fertilizante, por ejemplo. Estaba leyendo yo qué porcentaje de fertilizante es que producimos allá de lo que usa Colombia, como que un 40%. ¿Ah? Allá está Asdrúbal, ¿cómo está Asdrúbal? 60%. Ahora, imagínense ustedes, con esa reserva de gas que tenemos nosotros, esa empresa pudiera ampliarse ahí mismo en Barranquilla o en otras partes de Colombia para suministrar en el futuro fertilizantes a países de Centroamérica que no tienen fuentes de provisión de fertilizantes. Para poner un solo ejemplo, o el tema del café, aquí está en los convenios, una complementación para levantar la producción de café allá y acá, y no competir nosotros a ver quién se vende más café de aquí para allá o de allá para acá, sino pensar sobre todo en mercados externos. El plátano, el café, el cacao, las flores. Yo le he informado al presidente de nuestra gira a Rusia hace poco y los convenios que firmamos con Rusia para suministrar o comenzar nosotros a enviar flores a Rusia. Y plátano, banano y café. Ya estamos vendiendo algo de café en Bielorrusia. Y allá en Siria y por ahí por Siria directo para Irak e Irán. Turquía, que está ahí mismo con 70 millones de habitantes. Es un mundo. Son varios mundos en este mundo. Yo invito a que miremos juntos para esos mundos. El norte de África, Argelia, Libia, Egipto. Aquí estamos, pues. Nacimos juntos. Hemos vivido esta historia y tenemos por delante este camino. Voy a terminar para ser breve, porque hemos trabajado intensamente con Bolívar. Muy contento, presidente, de su visita al Panteón Nacional, así como fuimos a Santa Marta, de su valentía al aceptar ser mi copiloto en un vehículo extraño que Nicolás nos puso ahí, y yo no sabía dónde se frenaba. Es un vehículo raro. ¿Tú de dónde sacaste ese vehículo, Nicolás? Creo que ese fue uno de los que le quitamos a los narcotraficantes. Y recorrimos varias calles de Caracas. María Ángela estaba muy feliz, la cancillera, y me hizo el comentario: mira, qué bonita está Caracas. Porque ella vio a Caracas cuando estaba llena de buhoneros por todos lados, las calles uno no podía ni caminar, las aceras ocupadas por la economía informal, producto de la pobreza que heredamos. Y nosotros poco a poco, sin reprimir a nadie, fuimos convenciendo a nuestros compatriotas y reubicándolos en espacios dignos, y fueron poco a poco, fuimos despejando las calles. No se podía ni caminar por esas calles, por esos bulevares, ¿no? Había ventas de todo tipo de cosas ahí. Hemos venido mejorando mucho a Caracas, embelleciéndola, recuperándola. Tenemos varias anécdotas para recordar de ese recorrido por Caracas, ¿no? Aparecieron los colombianos. Yo iba preguntando, ¿dónde están los colombianos? Porque hay muchos colombianos aquí, y por fin aparecieron allá frente a la Asamblea Nacional. El presidente se bajó a saludarlos, nos bajamos. ¿Sí? Una señora que todavía no estaba muy actualizada, yo le pregunto: mira, el presidente de Colombia, y le digo, ¿y sabes cómo se llama? Sí, como Uribe, me dijo. Bueno, ahí está, casi, casi. Bueno, un recorrido muy bonito. Nicolás nos estaba explicando los nombres de las esquinas. Yo, María Cristina, ¿tú te sabes los nombres de las esquinas de Caracas? Yo no me las he aprendido. Nicolás, que es caraqueño, y además Nicolás fue chofer de autobús, así que se conoce todas las esquinas de Caracas. Sí, una por una, ¿verdad? Chofer de autobús. Yo recuerdo aquí que decían algunos venezolanos: ¡qué horror! ¿Cómo este loco Chávez va a nombrar canciller a un chofer de autobús? Ya salió bueno el chofer de autobús, el canciller.
Bueno, explicándonos la esquina de la Ceiba, que es el árbol de la democracia, dijo Santo, la esquina de San Francisco. Fue un bonito día, que comenzó lluvioso y después se aclaró. Bonito trabajo, buen café que nos tomamos, unos buenos acuerdos, y hemos ratificado nuestra más firme voluntad de allanar todos los caminos y superar todas las dificultades para integrarnos de una vez y para siempre, como dijo Bolívar, y termino. Solo la unión nos falta, dijo el padre Bolívar en la Carta de Jamaica. Solo la unión nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Venezuela! Gracias, presidente. De esta manera se les anuncia que ha concluido el acto de firma de acuerdos entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. Ha concluido la actividad y gracias por su distinguida asistencia.